En la segunda mitad del siglo XVIII, un grupo de científicos, inventores y pensadores se reunían en Birmingham y sus alrededores, en las Midlands inglesas. La mayoría procedían de familias humildes y vivían alejados de los centros de poder, pero juntos iban a cambiar el mundo para siempre, y lo sabían. Era la Sociedad Lunar, y bromeaban entre ellos llamándose lunáticos. La explicación es que se reunían cada luna llena para tener luz suficiente para volver a casa. Una elección tan pragmática como sus miembros, porque su pasión por la ciencia era tan grande como su convicción de que debía servir para mejorar la vida de toda la humanidad. Y esto les convirtió en el motor de arranque de la madre de todas las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Mezclando ciencia, arte y comercio, estos hombres construyeron fábricas y máquinas de vapor. Emplearon nuevos medicamentos, planificaron canales, hicieron elevarse globos, bautizaron plantas, descubrieron nuevos gases y minerales y crearon objetos de una belleza nueva. Cambiaron la cara de Inglaterra y la del resto del mundo. Nos empujaron a traspasar el umbral de la modernidad. ¿Quiénes eran? Erasmus Darwin, médico, inventor, poeta y medio siglo antes que su nieto Charles, pionero de la teoría de la evolución. Josiah Bedwood, un ambicioso ceramista y el otro abuelo de Charles Darwin. Matthew Boulton, flamante director de la primera gran fábrica de Inglaterra e inventor del sistema monetario antifraude. Su entusiasta socio escocés, James Watt, conocido mundialmente por inventar la máquina de vapor. Y Joseph Priestley, el pastor anglicano que descubrió el oxígeno e inventó, entre otras cosas, la goma de borrar y el agua carbonatada. Este era el núcleo central, pero la sociedad llegó a tener 14 miembros. Sin embargo, era mucho más que un grupo de individuos brillantes, porque se entregaban a un intercambio de ideas y a un esfuerzo común que les llevó a los límites del conocimiento de su época, sin perjuicios, con esperanza, con emoción. Quizás ese sea su mayor legado, la confianza inspiradora y la pasión con la que ellos, cada uno a su manera, alcanzaron la luna.